knows you. As one with wind and cloud. Propagate! Uki Shinobu, personaje electro, 4 estrellas, de espada, un personaje, la verdad, que antes de la 3.0 estaba muertísima. Tenía equipos, pero muy pocos equipos, la verdad, y nunca era un buen personaje, y actualmente tampoco es un gran personaje, la verdad. Es un personaje apenas encima de lo mediocre, está bien. Pero no es que ya sea un mal personaje sin más. Ahora ya tiene ciertos equipos, ciertas construcciones en las cuales va a brillar bastante, más que otros personajes. Y de hecho por ello tengo acá a Raiden, a Kekin y a Dori. Y es porque quiero hablar de los equipos de Hyperbloom de Kuki. Pero bueno, ¿qué es el Hyperbloom? Como ya habrán visto en algunos de los otros videos anteriores, Hyperbloom es la reacción que ocurre cuando después de que Hydro y Dendro entran en contacto, se crea una semilla y Electro toca esa semilla, creando un rayo teledirigido, por así decirlo, que va al enemigo y lo golpea y va a tener en cuenta la materia elemental del personaje de Electro. Así que aquí lo que son Kokomi y la Traveler, no importa quién haga la reacción primero de del florecimiento, no importa quién invoca la semilla, no importa es que Kuki rompa esa semilla con Electro. Así que bueno, para estos equipos la verdad la mayoría de veces se prefiere a Kuki, pero también está Raiden bastante de cerca, ya que Raiden con su habilidad elemental crea un golpe de Electro cada pocos segundos mientras vayas tú golpeando también al enemigo. Lo cual está bastante bien, ya que es un golpe en área que se va a mantener siempre, ya que tiene una duración de 25 segundos con un cooldown de 10 segundos, lo cual es siempre tener elemental, es perma elemental. En este caso todos los personajes se van a armar full maestría elemental, tanto Raiden como Kekin, como Dori, como Kuki. Pero la importancia de la habilidad elemental en el caso de Raiden, que simplemente tenga mucha maestría para hacer el golpe y así romper las semillas. También está Kekin, la cual puede hacer lo mismo, solo que Kekin, la verdad, a mi parecer es mucho mejor para las reacciones de Quicken. Ella lo va a aprovechar mucho más que lo que son el Hyperbloom. Así puede llevar ataque, maestría elemental, probabilidad de crítico, daño crítico. Al final de cuentas va a ser una carry que va a estar haciendo Quicken, algún que otro Hyperbloom. Y no va a estar nada mal. Solo que aquí yo creo que Quicken va a ser lo mejor tanto para Kekin, Sino, Beidou, Fischl. Fischl de hecho no puede romper semillas. Y ya la otra más cercana sería Dori. Ya que pues Dori con maestría elemental, de hecho llevando la gran espada sangrienta, que es la espada de 3 estrellas que da más maestría elemental de los mandobles, va a estar bastante bien, igual llevando full maestría elemental en los artefactos. Pero que el problema de Dori es que para hacer una aplicación de electro muy grande y también curar, que es otro punto un poquito a considerar, necesita ocupar la habilidad definitiva y requiere bastante energía, así que tendrías que llevar con recarga de energía, algo de vida si quieres curar y bastante maestría elemental. Así que te pide muchas cosas, principalmente el problema es la recarga de energía, ya que va a ser la única electro. Así que no, Dori la verdad tampoco. Ya lo dije, Kekin es mejor para Quicken y ya lo que son Kuki y Raiden son las mejores para Hyperbloom. Pero bueno, hablando del propio equipo en sí. Primero que nada, lo que es Kuki va a llevar principalmente lo que es la espada de la espina de hierro. La espina de hierro es un arma que consigues en la forja, te da maestría elemental, te da ataque básico. Tras causar un daño elemental, aumenta todo el daño infligido en un 6% durante 6 segundos. Eso está bastante bien. Lo principal es la maestría elemental. De hecho, otra arma que puede llevar y que es bastante free to play es la espada de hierro oscuro. Esta te la da un cocinero en Liyue. Si no te la da cuando hablas por primera vez con él, entonces significa que ya la conseguiste en realidad, que ya habías hablado con él y no te acuerdas. Y si no la tienes en tu inventario, es probable que la hayas quemado, ya que es una espada de 3 estrellas, así que es normal que cuando le das a fortalecer te la llega a escoger. Yo por suerte me enteré de ella y la pude bloquear. Y
al final es una espada que no está mal. Es mejor la espina de hierro por el tema de que te da más material mental. Pero si no quieres gastar mucho en materiales, pues la espada de hierro oscuro está bien. No necesita refinamientos, de por sí no se puede refinar. Así que está bastante bien. Yo se la di a mi Kazuha, ya que este aumento del ataque, pues, lo va a aprovechar un poco más él que lo que es Cookie. Pero al final de cuentas, lo mejor sería que ambos lleven espina de hierro. Ahora, los artefactos. Aquí, estos es para otra construcción, pero bueno. Lo mejor sería ir con full maestría elemental. Full maestría elemental. Aquí, un casco de maestría elemental. Una copa de maestría elemental. También el reloj de maestría elemental. Y el mejor set de artefactos junto a esto de maestría elemental sería Sueños Áureos. Ya que con dos piezas te da 80 puntos de maestría elemental. Y con cuatro piezas, después de hacer una reacción elemental, te va a dar un 14% de ataque para personajes de tu mismo elemento. O sea, por cada personaje del mismo elemento de Cookie, ella recibe un aumento del 14% de su ataque. Así que ella va a ser la única electro. Por lo general, ella va a ser la única electro en este tipo de equipos. Así que ella va a recibir el 14% de ataque nada más de ella, de ser electro. Y ya por cada personaje que sea de diferente elemento, va a recibir un 50 puntos de maestría elemental. Por lo cual sería fácil unos 230 puntos de maestría elemental, un 14% de ataque. El ataque no lo va a aprovechar, la verdad, hay que decirlo. Pero al menos lo que es la maestría elemental, está bien, está bien. También pluma que más maestría elemental te dé, y pues una flor que igual más maestría elemental te dé. En mi caso, es lo que más maestría elemental me da. Llego a 928 simplemente por los artefactos. Lo mejor, insisto, sería que fuera full sueños áureos. Pero no lo tengo, ya la espada, la espina de hierro está bastante bien. Y los talentos, la verdad, ninguno vale la pena subirlo, no necesitas subirlos. Yo solo subí la habilidad elemental para tener más cura y la habilidad definitiva para probar un poco el daño, pero no es necesario subirlos. Quizás la habilidad elemental solo para curar un poco más, pero de ahí en fuera no pasa, solo es para curar, no lo necesitas, así que está bien. Esto de hecho lo demuestra bastante, la elemental, la definitiva, los básicos no, la habilidad definitiva igual puedes pasar de ella, la habilidad elemental solo para curar. Las constelaciones, la única importante es la C2, que hace que la duración de la habilidad elemental sea de 3 segundos extra, por lo cual pasa de tener una duración de 12 segundos y un cooldown de 15, a tener una duración de 15 y cooldown de 15, por lo cual esto es perma elemental, lo que está bastante, bastante bien, porque es como Raiden, que necesita tener siempre la habilidad elemental para hacer electro y así estar haciendo el Hyper Bloom. Y está muy bien, es lo mejor, ya que sin esa C2 es posible que algún que otro Hyperbloom ya al final de la rotación se te pase y pierdas daño. Pero tampoco es nada grave, simplemente es un extra que la verdad recomiendo bastante sacarla, la C2, en caso de que quieras armarla. Y ya la C6, en caso de que vayas a recibir un golpe que te vaya a matar, sobrevives con un punto de vida. Esto puede ocurrir cada 60 segundos, así que es una vez por rotación del abismo. Y cada vez que Cookie tiene su vida inferior al 25%, aumenta su maestría elemental en 150 puntos por 15 segundos. Por lo cual sería básicamente una rotación. Y esto igual está bien. Está bajo de la C2 por el hecho de que te pide tener un rango de vida bastante bajo. Así que puedes entrar un poco en riesgo de morirte. Pero si sabes jugar no es muy problemático. Además de que el cooldown de 60 segundos para esta habilidad, esta constelación, está bastante alta. Así que no lo vas a aprovechar todo el tiempo. Solo va a ser una vez por rotación del abismo, porque normalmente no vas a querer tardarte más de un minuto y medio, así que solo serían dos veces, una vez, porque la verdad los equipos de Hyper Bloom están bastante bien, así que no creo que vayas a tardarte más de un minuto si armas bastante bien a tu Cookie con full maestría elemental. Solo la C2 vale la pena, ya el resto es un extra. Yo ya no estoy tirando, ya no voy a seguir tirando, así que ya ojalá a futuro llegue la C6 por tiradas random, pero ya con la C2 estoy satisfecho. Ahora, pasando ya al equipo en sí. El mejor equipo, al menos para mi gusto, es la Traveler, Kokomi, Cookie, evidentemente Cookie, y Kazuha. ¿Por qué Kokomi y Kazuha? La Traveler, ya lo saben, es por el cooldown, la duración que tiene, encaja bastante bien en el equipo, es la que más aplicación dentro por el tiempo tiene. También puede ir Kolei, pero Kolei, aunque tiene cooldown de 12, la verdad no aplica tanto dendro a mi parecer. O al menos no lo puede mantener tanto, así que prefiero tener a la Traveler. En el caso de Kokomi, es por la aplicación de hidro. Pero también porque en mi caso yo llevo a Kokomi con lo que es el set del instructor. Que le va a dar 80 puntos de maestría elemental, lo cual no es la gran cosa, esto no lo va a ocupar. Pero lo que realmente me interesa es el conjunto de 4 piezas. Que después de hacer una reacción elemental, aumenta la maestría elemental de todo el equipo,
todos los personajes en 120 puntos por 8 segundos. Esto solo ocurre cuando ella, cuando Kokomi, está en el combate y hace la reacción del mental. Si la quitas y la medusa sigue ahí y hace una reacción, no va a contar. Tiene que estar presente ahí lo que es Kokomi. Así que esto encaja bastante bien, ya que Kuki no necesita estar presente para aplicar el electro. Tampoco Raiden. No necesita estar presente, simplemente con hacer la habilidad elemental es más que suficiente y hacer ataques básicos. Y así Kokomi va a estar haciendo electrocargado, el bloom, por lo cual va a estar haciendo reacciones, va a aumentar la masa elemental tanto de Kuki como de Kazuha. También la Traveler, también la suya, pero la principal va a ser la de Kuki y la de Kazuha, ya que ambos van a ir full masa elemental, van a hacer muchísimo daño con eso. Y al final de cuentas, darle tenacidad de la Geoarmada podría ser una opción. Curaría un poco más por el 20% de vida. También bufaría el ataque de Kazuha, de la Traveler y de Kuki, pero prefieres bufar la maestría elemental de ellos. Prefieres bufar mucho más la maestría elemental y va a hacer muchísimo más daño. El casco sería de bono de curación, lo que es la copa y el reloj serían de vida porcentual. Aquí yo puse un reloj de vida porcentual de 5 estrellas porque solo necesitas 4 piezas, así que de hecho aquí también puede ser un casco de healing bonus de 5 estrellas. Pero bueno, sin más no me había salido ningún reloj de vida bueno, así que mejor me quedé el de 5 estrellas. Igual acá lo que más vida te dé y lo que más vida te dé en lo que son flor y pluma. Y está bastante bien. De hecho, a mí me gustó mucho este equipo. Y ya Kazuha es para absorber al enemigo. Aquí, insisto, espina de hierro sería lo mejor. Igual que lo que es Kuki. El artefacto full sombra verde esmeralda. También puede llevar sueños áureos. Va a hacer más daño. Pero al menos con el conjunto de 4 piezas de lo que es sombra verde esmeralda, los torbellinos van a hacer algo más de daño. Y al final de cuentas es un balance, es dependiendo si tienes piezas, puedes darle sueños áureos, igual está bastante bien. Pero ahí tendrías que tener 6 piezas en lugar de 3 de Kuki. De hecho, yo ni siquiera llego a tener una pieza de maestría elemental, solo tengo un reloj de maestría elemental. No tengo ni casco, ni copa, así que prefiero llevarle las piezas de maestría elemental en ella y pues ya Kazuha llevar maestría elemental. De hecho, incluso no tengo una copa extra de maestría elemental, es la única que tengo, así que ya se imaginarán por qué mi problema. Los talentos aquí no importan, yo lo tengo al 10 porque me encanta Kazuha, lo triple coroné. Y las constelaciones ninguna es necesaria, pero la C2, hay que decirlo, la C2 va a aumentar la maestría elemental tanto de Kazuha como la de Kuki. Y ahí sí se va a notar muchísimo más lo que es Kazuha, así que un Kazuha C2 viene muy bien en este equipo. Yo no lo tengo, lo tengo nada más C1, pero está bastante bien. Y en caso de que no quieras gastar ni en Kokomi ni en Kazuha, ya sea porque los tengas en otros equipos, no tengas a Kokomi, no te gusta Kokomi, o tengas a Kazuha ocupado, o no tengas la C2, puedes llevar bastante bien a Sakarosa. Y aquí en lugar de Kokomi, llevar a Bárbara. En el caso de Sakarosa es exactamente lo mismo, llevaría a full maestría elemental. En este caso, su mejor arma sería lo que es Memorias del Sacrificio. De hecho, aquí Kokomi lleva Memorias del Sacrificio. Kokomi no llevaría Cuentos de Cazadragones, puede llevarlo para curar un poco más, pero este porcentaje de ataque no lo va a aprovechar realmente nadie, tal vez la Traveler, pero no es la gran cosa. Prefiero llevar Memorias de Sacrificio para mantener siempre la medusa, incluso si no haces habilidad definitiva, ya sea por X o por Y, porque el enemigo no genera suficientes partículas para que Kokomi pueda ocupar la habilidad definitiva, pues Memorias de Sacrificio es lo mejor también para lo que es Sakarosa. De hecho, aquí yo quiero subir este tomo para que también lo tenga Sakarosa. Igual lo mismo sería full sombra verde esmeralda con full maestría elemental. Así que está bien Sakarosa. También Bárbara es una opción. Ella otra vez igual llevaría instructor. Llevaría exactamente las mismas piezas que Kokomi. Llevaría exactamente lo mismo, solo que aquí sí. El arma tal vez sería mejor prototipo ámbar. En lugar de lo que son cuentos de cazadragones sería mejor prototipo ámbar. Para curar incluso un poquito más. O en el caso de Bárbara pues sí puede llevar algo de Códice de Favonius. Y así se hace algún que otro crítico de casualidad, pues genera más energía y por ello tanto lo que son la Traveler como Sakarosa necesitan el menos energía. Y esto es un equipo completamente funcional, la única diferencia es que Sakarosa va a darte más maestría elemental independientemente de si sea C1, C2, C6, C0. Te va a dar más maestría elemental que Kazuha sí necesita C2 para compartirte maestría elemental. Él te comparte sin constelaciones lo que es bono elemental, así que no aporta demasiado en ese caso. Pero aún así, Kazuha va a absorber más a los enemigos, los va a juntar y vas a acabar más rápido. Lo que es Sakarosa les cuesta juntarlos, igual Bárbara. La aplicación de Hidro es menor, por eso ella sí o sí tiene que estar siempre en el campo de batalla aplicando Hidro. Pero al final de cuentas es un equipo bastante, bastante bueno. En lugar de Bárbara puedes llevar otro Hidro como es, lo es el propio Shinkyu, que está bastante bien, aunque aplica solo daño Hidro en un objetivo, no aplica a varios enemigos.
Lo mismo pasa con Yelan, que no aplica hidro a todos los enemigos, solo a uno. Y en el caso de Yelan es un poco más complicado, ya que ella requiere bastante recarga de energía. Está Tartaglia y Hayato. De hecho, Hayato y Tartaglia serían los mejores. Diría que incluso más Hayato, porque no requiere tanto juego como es Tartaglia, que tienes que cambiarlo porque si no te puedes pasar de cooldown. Aunque Tartaglia igual hace bastante buen daño. Al final de cuentas, Hayato y Tartaglia están a la par. Creo que va a ser un poquito más cómodo y mejor Hayato al final de cuentas. Y ya otros hidros como Kandas. El problema de Kandas es que tienes que hacer primero Kandas. Y en caso de Sakarosa va a ser aún más complicado. Pero Sakarosa tiene que absorber hidro, para así mantener una mayor aplicación de hidro. Porque si haces primero Traveler, después Kandas, después Cookie, después Sakarosa. Si Sakarosa te absorbe Electro, pues sí, le va a dar más elemental a Cookie. Pero el problema es que si absorbe Electro, va a haber poca aplicación de hidro, ya que solo será la que aplique Kandas durante su cooldown, su activación de su habilidad definitiva y su elemental que puede hacer ocasionalmente. Así que aquí, pues, de hecho sería mejor Kazuha para que absorba el hidro de Kandas y así haya más aplicación de hidro. Pero de verdad, Kandas no me convenció, no me terminó de gustar. Así que personalmente preferiría incluso llevar a Mona, ya que aunque con la habilidad definitiva puede hacer algo de extra de daño, pues al menos es más aplicación de hidro. Pero sí, que lo mejor serían posiblemente Hayato, Tartaglia y Kokomi. En el caso de Hayato y Tartaglia llevas set de hidro, en el caso de Shinkyu llevas emblema del destino, en Yelan puedes llevar emblema del destino o dos piezas de nobleza y dos de vida. Pero sí, que Kokomi con instructor y Bárbara con instructor creo que van a ser lo más divertido. Lo que más daño le van a dar a Cookie, al final de cuentas también a Kazuha, y va a estar bastante, bastante bien. Ahora, pasando un poco de lado el Hyper Bloom y hablando de otros dos pequeños equipos que no están nada mal. Tampoco son una gran cosa, pero es el Mono Electro. Aquí ahora sí, Cookie, a diferencia de las otras construcciones, lo que quiere llevar es bono de curación en lo que es el sombrero. Y full vida, tanto en lo que es copa como el reloj. Y llevar full tenacidad de la Gearmada por lo mismo. Ya que con el bono de 4 piezas, aparte de que, bueno, con 2 piezas gana más vida, con 4 piezas aporta ataque al equipo, también protección de escudo, pero eso la verdad, de protección de escudo no, ni al caso, no lo vas a ocupar. Ya que aquí no puedes llevar a Beidou, porque Raiden no activa a lo que es Beidou, puede ir Kekin en su lugar. Pero te faltaría energía, además de que Zara es mejor para Raiden. Una Zara C6, en mi caso es C1, así que F. Zara llevaría el arco que tenga más ataque o Favonius en caso de que te falte aún más energía. Aunque sería un poco raro teniendo a Raiden, pero puede llegar a pasar. A mí de hecho me faltaba luego un pequeño punto de energía. Pero bueno, lo mejor sería el arma que más ataque te dé e ir con full nobleza. Para así buffar aún más a Raiden. Y Kazuha nuevamente full sombra verde esmeralda. Raiden ir con full emblema del destino. Y aquí ya Cookie lo que hace es simplemente habilidad elemental, curar. Pasamos a Kazuha, torbellinos. Pasamos a Zara, habilidad definitiva. Buffar a Raiden. Y así ir golpeando al enemigo bastante, bastante fuerte la verdad. Raiden tiene buen daño, especialmente cuando tiene la C2. Que insisto, con la C2 se vuelve una bestia. Es una gran diferencia entre la C0 y la C2 la verdad. Lo tengo de decir. Así que esto está bastante bien. No es la gran cosa igual. Aquí puedes llevar incluso otro personaje para curar. No tiene que ser necesariamente lo que es Cookie. Pero al menos yo creo que es mejor Cookie. Yo no llevaría a Dory, porque Dory te pide incluso más recarga de energía que Zara. Aunque haya Electro, te va a pedir bastante recarga de energía. Y al final de cuentas, Cookie no te pide recarga de energía, porque normalmente no va a ser la habilidad definitiva. Solo va a ser la habilidad elemental y así va a estar curando. Pero ok, puedes llevar a Dory, pero la verdad lo mejor, lo más cómodo y al final de cuentas lo más eficiente sería pues Cookie en lugar de Dory. Y ya por último una Cookie Shinobu con Xianlin, Bennett, Kazuha para ser sobrecargados. Está bien, puede hacer un buen daño Cookie, igual llevaría full maestría elemental, todo lo que puedes llevar de maestría elemental, Xianlin emblema del destino, Bennett nobleza, Kazuha sombra verde esmeralda, Kazuha absorbería Pyro para que así Cookie sea la que haga siempre los sobrecargados. El único problema aquí es que si tienes enemigos pequeños, se te van a estar alejando, ya que aunque Kazuha los pueda absorber, la verdad la absorción de Kazuha no es muy grande, así que vas a perder daño si se alejan demasiado. Este equipo sería mucho mejor para enemigos pesados, como son la maquinaria eterna, como son las
como son los guardianes de las ruinas, las gárgolas de las ruinas, todos ese tipo de enemigos. Los autómatas están bastante bien y al final de cuentas creo que este es un equipo que está ok en caso de que no quieras llevar un hidro porque, no sé, tal vez Shinkyu lo tienes ocupado, tal vez no tienes a Yelan, tal vez, pues, insisto, no tienes a Kokomi, y pues al final de cuentas solo serían Shinkyu, Bárbara, pues aquí sí que no existe, y Kandas, la verdad, me está dejando bastante que desear aquí, pero quiero terminar de armarla para ver si simplemente es porque me faltan piezas o si es ella, pero que sí me está costando verle un buen equipo. Y ya por último, y nada más como comentario, puede ir Cookie con Eula. Imaginen que esto es una Eula, esto es Eula chiquito, chiquito. Y Beidou, Rosaria y Cookie. Está ok, solo que posiblemente Cookie no vaya a ser batería suficiente para Beidou. Lo mismo pasa con Dory, no va a ser seguramente batería suficiente para Beidou. Lo mejor, de hecho, sería llevar a Raiden. Y esto sería full daño. Te faltaría Healing. Aquí en lugar pondrías a Diona. Pero bueno, igual puedes poner a lo que es Cookie, Diona, e ir con un Healing decente. O que sea solo Diona para generar energía. Y ya va a depender un poco de lo que quieras, de tus necesidades. Vas a estar adaptando al equipo. Pero es que, pues sí, o sea, incluso no hay un gran motivo para hacer esto. Puedes llevar a Diona y en lugar de Rosaria llevar a Fischl. Pero bueno, que es una opción, ¿no? Lo que es llevar aquí a Cookie y Rosaria. Pero de ahí en fuera no le veo más equipos. Hay equipos donde va con Ito, va con Xiao, les da energía. Cuando hace alguna que otra reacción, les da vida, los cura. Pero la verdad eso ya es un poco por mencionarlos. Los mejores equipos creo que van primero, bueno, sobrecargados. Ahí iría el Raiden, Hipercarry, Monoelectro. Y ya el mejor definitivamente, el que queda en el podio, sería esto. La Hyperbloom, y la verdad son equipos bastante divertidos que hacen bastante daño. Y al menos a mí me gustaron muchísimo. Creo que son sus mejores equipos. Y creo que aquí es donde realmente va a brillar Cookie. Pero bueno, en conclusión, Cookie, un personaje que pasó de mediocre a ser de nicho. Pero al menos en su nicho es un personaje buenísimo. Es la mejor para el Hyperbloom. Es la queen del Hyperbloom. Así que si quieres hacer equipos de Hyperbloom, equipos bastante baratos, insisto, pues Cookie va a ser lo mejor de este juego. Va a ser la mejor. Yo la llevaría por completo. E insisto, un personaje que es bastante free to play. La Traveler es un personaje de 4 estrellas técnicamente por las estadísticas que tiene. Y al final de cuentas te la regalan. Aunque igual puedes llevar a Kolei si no te gusta. Pero bueno, aquí Bárbara, Sakarosa y ya está. Un equipo que se va a pasar el abismo muy fácil. Tal vez contra los jefes tenga cierto problemita, pero aún así, especialmente los jefes que se mueven, pero aún así va a estar bastante bien. Y bueno, creo que al final de cuentas va a estar bien. Además me gusta mucho el diseño de Cookie y así le aprovechas bastante. Pero bueno, yo me despido. Esto fue todo. Tal vez el siguiente video ahora sí sea de Kandas. Ya quiero hablar de Kandas, la verdad. Es que, insisto, me ha costado trabajo buscarle un equipo. Pero bueno, después de Kandas irá Sayu. De ahí de Sayu irá Albedo, porque pues lo tengo. Está ahí mi personaje, lo quiero mucho. Y no sé si vaya a conseguir a Nilou, no tengo idea. Pero si no, hablaremos de Noel o de los otros personajes de 4 estrellas que vengan. Y si no, ya hablaré yo de un 5 estrellas. Posiblemente del que pueda venir con el rerun de Kusanali, que dicen que es Yoimiya. No la tengo, pero bueno, ya veré qué hago. Un análisis, ahí Theorycraft. Vaya por Dios. Y si no, pues ya hablaré de Kusanali cuando la consiga, porque pues quiero tirar por ella y trataré de conseguirla. Pero bueno, mis estimados viajeros, sin más que decir, se despide Logic. Nos vemos.